empezando, poco será la gente, yo creo, porque poco será la gente. Pero para quien no te conozca, ¿quién eres y a qué te dedicas? Pues Ray Castellano es un DJ productor, bueno, un artista que se dedica a la música. Por hablar un poquito así de tus inicios, ¿qué nos podrías contar de ese radio cassette de doble pertina? Perdón. Oh, lo de, estuvieron viendo la entrevista, la entrevista que Sí. me hicieron, la ponencia, ¿no? Estuvimos ahí buscando un poquito de información. El tema de los inicios, pues como siempre digo, tuve la suerte de que mi padre montó una sala de fiestas cuando yo era un chinijo y yo me metí ahí con los platos de vinilo. Y también tenía amigos que eran mayores que yo que se ponían a hacer mixtapes con radio cassette de doble platina y demás. Y ahí me enganché y hasta ahora no paro. Oh, vamos, Y desde tus inicios hasta que te diste. La pregunta en sí sería: ¿cómo tú te diste a conocer? Porque aquí en Canarias, y antes, sobre todo, más que ahora, porque con las redes sociales y tal es un poquito más fácil, por así decirlo. Pero tú, en tu momento, donde diste tu boom, ¿cómo te diste a conocer? He tenido, bueno, lo mío con la música es como una droga y me empecé a dar a conocer en Tenerife en el 2006. Gané un concurso de DJs de la emisora dance más importante que había en Canarias, Máxima FM, que ya no existe. Y a partir de ahí ya empecé a pinchar en Gran Canaria, empecé a pinchar en una terraza en el centro comercial El Muelle que se llamaba Calúa, si no me equivoco, o algo de eso, hace 1000 años. Sí. Y a partir de ahí, en el 2008, hice la canción del carnaval de Tenerife y ahí es donde explotó todo. El primer DJ en hacer una canción oficial para el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Sí, Puede muy, ser muy que me guapo. equivoque. Puede ser que me equivoque y a lo mejor eso es más adelante, pero puede ser Indian Carnival. No, 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 chicharrero de corazón, tío. Vale, estaba claro. Yo esa la tenía, vamos, eso es obvio, porque lógico, Niño del lógico, carnaval. de Rey Castellano esa es, vamos, grande, pero para mí, a mí es la que más de corazón, no porque sea de Las Palmas, porque eso no tiene nada que ver, eso es un pique de fútbol que se queda en el fútbol. Para No, mí. yo creo que ya lo del tema de Tenerife y Gran Canaria, eso ya es un, ya ni siquiera en el fútbol. Mira, antes de continuar, les voy a contar una anécdota súper divertida. Evidentemente, yo nací en Tenerife y soy del Tenerife. Mi primer equipo es el Tenerife, pero mi segundo equipo es la Unión Deportiva. Y casi nadie lo comprende cuando se los explico. Y hace un par de años, cuando estaba la Unión Deportiva en primera, me fui al Nou Camp a ver el partido, a ver el Barça también, porque el Barça también soy simpatizante del Barça. De todas formas, el fútbol tampoco es que me vuelva muy loco. Y el Barça le metió 5 a la Unión Deportiva, tío. Y yo me cogí un cabreo de la hostia. Y el colega que estaba conmigo, que es venezolano, pero vivía en Tenerife, él me decía: "¿Pero cómo te puedes mosquear si le están metiendo 5 a la Unión Deportiva?". Yo le decía: "No, pero es un equipo canario". Y a mí me mosquea eso y salí súper mosqueado del campo. Y si eso Adiós. se lo cuento al chicharrero y muchos amigos míos no lo entienden. Me dice: "Es imposible que tú, evidentemente, si juega la Unión Deportiva contra el Tenerife, quiero que el Tenerife les meta 15. Pero si la Unión Deportiva juega contra el Madrid, contra el Barça, que es el equipo así de los grandes que me gusta, juega, yo quiero que gane la Unión Deportiva".
Y así sería con cualquier equipo canario que estuviese a esa altura, ¿sabes? Sí, Y claro, al ahora. final parte de lo nuestro también, entonces como... Esto ya es muy. El rollo del pique de Chicharreros Canariones para mí ya está obsoleto y caduco. Ya tenemos que mirar para adelante Yo y nosotros creo somos. ¿Sí? que hay que mantenerlo y ahí te sentirás identificado en lo que es el tema murgas, en el carnaval, lo que es el pique Tenerife Canarias se debería mantener. En el vacilón sí, en un vacilón sí, pero no como una cosa que se vaya más allá de un vacilón. Hombre, ¿Sabes lo que te lógico, 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 lógico. lo tomen a, que se lo tomen en serio? Por ejemplo, a mí, yo ver un derbi Tenerife Las Palmas y ver en el estadio de Heliodoro gente del Tenerife metiéndose con gente de Las Palmas, faltándoles al respeto, me parece fatal. Evidentemente que quieras que gane, que vaciles, que tal. Me parece genial, pero ya pasarlo a falta de respeto, o que también pasa ya con las aficiones más así, más ultra o lo que tal, yo creo que las cosas hay que tomárselas al cachondeo entre hermanos, tío. No se puede pasar la línea del respeto. Tenemos que estar Claro, y unidos, más la época que... ya que estamos, ya que ya hemos pasado bastante. Y yo te quería preguntar un concierto así que marcara tu carrera, un concierto así que recuerdes con la añoranza, aparte de algún carnaval de Tenerife. Hombre, a mí lo más que me ha molado, por ejemplo, si hablamos del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ser el primer DJ que pincha en la final de Murgas en el estadio con 18.000 personas, si hablo de Wow. Tenerife. Si hablo de Gran Canaria, ser el primer DJ español que pincha en la Gala Track, que es el evento más importante que tenemos en Canarias. Y así a nivel de artistas, de compartir artistas, pues imagínate, de estar pinchando en discotecas y que el DJ era el apestado de la esquina, a compartir escenario con, te puedo nombrar algunos, David Guetta, Avicii, Ricky Martin, Pitbull, Steve Angelo, eso a Muy bueno. nivel de artistas, pero vamos, que a mí realmente tampoco me mola, yo soy un DJ un poco atípico, eso te lo comento por nombrar artistas internacionales grandes. Pero a mí me gusta cuando voy a pinchar un sitio que me vengan a ver a mí. Pinchar con Ricky Martin está genial, pero la gente va a ver a Ricky Martin, no te va a ver a ti. Entonces tú te sientes como un poco en fuera de juego, como, Okay. sí, qué guay, pero lo vas a decir que has compartido cartel con él y la gente va a decir, oh, qué pasada, pero al final lo van a ver a él, no te van a ver a ti, que es lo que a ti te mola, ¿sabes? Sí, rellenas currículum, como quien dice. Sí, al final. Mi objetivo en este negocio, que tanto amo y tanto odio por la parte de negocio, es poder dedicarme y vivir dignamente a que a mi familia no le falte de nada. Eso es lo que me preocupa. Yo ya el tema de las medallas y esas cosas me da un poco igual. Sí, Al es final lo que... importante es poder sobrevivir de lo que te gusta, ¿no? Pero vivo de puta madre, ¿eh? No, no me voy a poner aquí de triste, ¿sabes? Estamos aquí para Sí, vacilar. Para no, sí. no. Lo Sí, importante es. supongo que viene de años, pero el estudio que tienes detrás tuya, dos duros no cuesta. Y aquí paso tiempo, bueno, paso mucho tiempo volando allá para acá, porque siempre estoy para allá para acá, pero mira, les voy a enseñar que esto se puede. A ver si no me deja tirado, les voy a enseñar. Mira. Gracias, tío. Esto es un poco la nave espacial mía. Aquí me paso la vida, yo. Madre de Dios. ¿Quién pudiese tener uno de esos? ¿Quién pudiese? Tío, currar, Muchas currar, gracias. currar. Muy Todo el guapo, día muy guapo. sentado aquí inventando y vivir de tu sueño, tío. Eso no hay nada, yo pienso que no hay nada mejor en la vida que eso y que tu gente, tu familia, que es lo más importante, te acompañe, que crean en ti, que respeten. Porque yo me acuerdo cuando era un pibe que me decían, yo solo he trabajado de DJ en mi vida, no he hecho otra cosa. Y que me decían, el día de mañana, ¿qué vas a hacer? El día de mañana, ¿qué vas a hacer? Esa es la frase que todo el mundo tenía en la boca conmigo. Y a día de hoy es como que ya todo el mundo le Ya lo tienen dice, claro, ¿no? nos cerró la boca a todos, ¿sabes? Y justamente antes comentaste lo de la cadena Dance, pues si no me equivoco fue Máxima FM, ¿verdad? Al máximo, sí. Yo era una sintonía que no paraba, no paraba, era como ahora pones el YouTube, pues yo era con esa sintonía, yo era una pasada, es que yo con la música electrónica soy como, no te lo puedo explicar de una manera, creo que no como tú, porque obviamente no, pero...
es otro mundo, me meto en otro mundo y no sé, yo mi pregunta es más bien que qué tal fue tu paso por ahí, eso te ayudó en tu carrera, eso te ayudó a prosperar, no solo en carrera, sino personalmente, dentro de ti. Todos son pasos, todo es todo, todo es un proceso y todos los pasos tienen cosas, todos estos procesos tienen cosas buenas, mejores, cosas peores. Evidentemente, estar en Máxima FM, que era la emisora dance del grupo Prisa, que es un transatlántico como medio de comunicación, o era un transatlántico como medio de comunicación, porque ahora han cambiado mucho las cosas, pues tenía sus cosas positivas, pero yo realmente el objetivo que buscaba, ya hoy en día lo puedo decir. El objetivo que buscaba y el negocio que hice con ellos al principio era de un puente hacia la península y no se consiguió. Entonces yo con ese proceso, no por culpa de ellos, porque ellos pusieron todo su empeño y les estaré agradecido toda la vida, sino porque hay veces que hay veces que las cosas se dan y veces que las cosas no se dan. Entonces ha habido este cambio digital tan grande con YouTube, con Spotify y las radios. Hay tanto que ver que las cosas que tenían más fuerza ahora tienen menos fuerza, entonces por eso desapareció Máxima, por el cambio musical que ha habido con la música urbana y demás. Es decir, pero yo siempre intento buscar el lado positivo, conocí gente fantástica que son amigos míos todavía y quién sabe, a lo mejor esto da una vuelta de tuerca, este negocio daba una vuelta de tuerca. Y vuelvo a pasar por ellos para una nueva cosa que se invente o que salga, no lo sé, no sé qué pasará. Sí, todo su momento al fin y al cabo, da eso, pero después puede volver a subir. Y, o sea. La clave que sea Máxima FM o el grupo Prisa o quien sea, o sea un youtuber que tiene pocos seguidores, o que trates a todo el mundo igual, Ah. de buen rollo, que sea una persona abierta, que disfrute siempre con respeto, vacilando y. La vida es muy corta para estar como, o sea, por eso te digo lo del negocio de la música, que lo amo y lo odio por otro lado, porque tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, y el negocio para mí es de las cosas malas que tiene, ¿sabes? Sí, y como están las cosas hoy en día, pues que tampoco están ayudando mucho, pues con la paciencia yo creo que... Ahora, mira, yo te soy sincero. Con el tema de cómo están las cosas ahora, con lo de la pandemia y demás, yo laboralmente me alegro que haya sucedido esto. Para mí. Me alegro que me ha afectado porque la mayor cantidad de dinero que gana un artista es con las actuaciones en vivo. Pero ha abierto un abanico de proyectos que yo tenía parados antes de la pandemia, porque no podía hacerlo por tiempo, por estar de aquí para allá, por negociar otras cosas, por estar en mil fregados. Durante este año y medio estoy teniendo el tiempo de desarrollar esos proyectos que verán la luz cuando todo esto termine. Y lo he podido hacer con calma, es decir, no he tenido que estar diciendo tengo que sacar ya, sino he hecho un mogollón de locuras que no tienen nada que ver con Ray Castellano, el DJ, que lo van a ver y la gente va a decir. Pero este tipo está loco, ¿de dónde sacó esta idea? ¿Por qué nació esta historia? Y nace por eso, por una situación que te hace encerrarte en el estudio con otro punto de vista, ¿sabes? Con un punto de vista más, ¿qué es lo que va a pasar? Puedo ponerme a crear lo que me dé la gana, que como no van a haber fiestas, ni voy a sacar canciones de fiesta porque no va a haber nada, pues vamos a empezar a inventar aquí otros proyectos diferentes y la verdad que en ese aspecto estoy súper, súper contento. Tiempo para meditar a tope ahí, la verdad. Y yo te quería preguntar así, de todos los temas que tienes, que no son pocos, ¿cuál le tienes más cariño? ¿Cuál, por así decir? En el carnaval. En el carnaval es, para mí es mi niño bonito, tío, sinceramente. Me parece una canción diferente que me nació de una manera muy parecida a las cosas que estoy haciendo ahora, que no es mirando, hasta el artista hace esto, pues voy a hacerlo parecido. El otro hace esto, pues algo copio algo así para ver si. No, Indian Carnival salió y la lancé y tiene
sin ponerle un duro de promoción, que los números que ustedes ven en las redes sociales de todos los artistas del planeta es con inversiones millonarias que le hacen para tener más visualizaciones, con campañas de publicidad, etcétera, etcétera. Esa canción tiene 80.000 reproducciones o 60 y pico mil, no estoy muy seguro ahora, sin ponerle ni un céntimo, simplemente con mis shows y pinchándola, ¿sabes? Entonces, Te puedo decir una expresión canaria, aunque suene feo. dilo, dilo, dilo. Te sacaste toda la cuca para afuera. Sí. Como con muchos, la verdad, ¿no? Pero la verdad es que Y bueno, sí. yo sé que de antes y ahora, pero me gustaría que dijeras un top 3 para ti referente, ¿no? Te hayas fijado en alguno o te guste su música, ya sea canario, nacional o internacional. DJs para ti referente, un top 3 para no alargarnos mucho y tal. El tema de los DJs, a mí me gusta, yo qué sé, te puedo decir canarios, bueno, no es canarios, marroquí, pero yo tuve bastante, hace muchos años tuve influencia de él, que es un marroquí canarión que se llama Fassi Bacali, que pinchaba más palomas hace 1000 años y coincidí con él hace mucho tiempo y me influenció bastante. Y así internacional, pues David Guetta, que fue el que cambió el juego. Ahora hay uno que la está rompiendo mucho, que me gusta, porque claro, con las facilidades tecnológicas ya ha pasado que hasta los peluqueros quieren ser, con todo el respeto a los peluqueros, quieren ser DJ. Entonces, desde que explotó lo de las viguetas, como ahora con el reggaetón, que todo el mundo quiere ser el trapero o se pone a hacer brrr, o todas esas cosas, ¿sabes? Entonces, la tecnología ha hecho que cualquiera técnicamente pueda desarrollar el tema de DJ. O sea, a mí me gusta David Guetta por lo que hizo con hacer el DJ más mainstream, más comercial. Me De gustaba mí. Ari Mojica, Avicii, Roger Sánchez, muchos de la del house de la vieja escuela. The world is mine. Ya salí el por Love, que con un remix de Wally López, creo que fue con la que la pegó la primera vez. Tengo el De vinilo por ahí, bestial, sí. pero bestial, de otro planeta. Lo voy a enseñar, Riquera. Perdona, compañero. Y nada, yo te iba a preguntar así, de todos los artistas con los que has compartido escenario, eso con cuál te habías sentido más cómodo, pero yo creo que antes me la respondiste, ¿no? Sí. Ya, más o menos. Los artistas, cuando son artistas top, no tienes acceso a ellos, para nada. Y no solo por ellos, sino los promotores van a caballo ganador. Si no vendes ticket, olvídate, no vas a tener facilidades de ningún tipo. Viene un artista grande y no puedes llegar a nada. Entonces, a Ricky Martin lo vi. La casualidad que a Ricky Martin lo conocí porque estaba alojándose en el Santa Catalina, se llama el hotel, sí, ¿no? Sí. Yo lo conocí, yo actué el primer día en Gran Canaria y al siguiente día en Tenerife, en los dos conciertos. Yo tuve la suerte de conocerlo porque el día de Gran Canaria intenté conocerlo, pero yo pinchaba justo cuando él llegó y no pude, no dio tiempo. Pero como lo iba a ver en Tenerife también y había quedado con un mogollón de gente en Tenerife para verlo, después tenía una posfiesta que pinchaba en una discoteca, vamos, el fin de semana fue una locura. Acabé de pinchar y no vi el concierto de Gran Canaria, total, lo iba a ver al día siguiente con toda mi gente, ¿no? Y me voy para el hotel, vi una canción, me voy para el hotel y me fui al bar, me tomé algo y tal. Y cuando estaba llegando a la habitación, la casualidad que en la habitación de al lado estaba toda la familia, los hijos, la madre, y el tipo con su pareja. Y lo Qué vi y lo guay, tío. saludé. El DJ que estoy abriendo tus conciertos y tal y cual. Qué guay, tío. Y después en Y Tenerife nada. en Tenerife no lo vi. Fue la fiesta del día siguiente. La fiesta del día siguiente la terminé, empecé a las 5 de la tarde en el concierto de pinchando antes de Ricky Martin. Después me fui a otra fiesta a pinchar, dormí 2 horas y me fui a otra fiesta, ya no pinchaba y ahora yo de fiesta y terminé a las 12 de la noche del domingo. Eso fue de loco. El carnaval es que son los carnavales. Como el rollo del carnaval, fue como una especie de carnaval pero en verano, ¿sabes? Fue un Indian Carnival en verano. No sé, creo que dormí 4 horas en 3 días o algo así, tío. Una locura. Buf.
Uf, no me acuerdo yo de eso, ya hace muchos años en hacer. Perdóname, Lo que compañero, pasa esa es es que la última pregunta. los dos primeros días era currar, es decir, yo si cuando curro nunca veo, ¿sabes? Entonces no tomo nada, solo bebo agua. Entonces no duermes, pero estás cansado. Si sales y bebes y bebes, si te revientas, pero si sin beber, pues estás cansado, pero no estás resacado, ¿sabes? Okay, exacto. Esa es Lo dejé la. para el domingo, lo dejé para el domingo todo. Y para el lunes por la mañana. Perdona, compañero. Pues Nada. nada, yo te quería preguntar si tienes a lo mejor algún evento así en fechas, a lo mejor, o algo pendiente. Mira, me han llamado para varias cosas, para varios experimentos de los que se están haciendo ahora, y de corazón no me apetece hacer nada, tío. No me apetece hacer nada. Estoy centrado en los proyectos nuevos que tengo. A partir de septiembre arrancamos con este proyecto que tengo súper gordo. Me da pena no poder decirlo, pero tengo un proyecto que explota en septiembre, súper gordo, y a partir de ahí, pues, tengo una tonelada de música que quiero sacar y que la gente se va a sorprender, no solo por ese proyecto, sino por lo que viene en 2023, sino en 2022. Si nos dejan, tío, vamos a matar la cabra, compadre. Tienes mi Instagram, me puedes pasar la fecha 10 días antes para que me dé tiempo de comprar la entrada y todo lo demás, por favor. Vas a ver, de hecho los voy a seguir, ahora los voy a seguir, yo no los conocía, y claro, cuando me mandaron el mensaje, a mí me gusta eso siempre, ser abierto con todo el mundo, y da igual la gente que te siga, que no te siga, que te conozca, que no te conozca, siempre me gusta conocer gente nueva, y primero miro a ver si están muy pirados, ¿no? Y digo, si están más locos que yo, paso de ellos, pero si los veo que están más o menos despirados como yo, pues entonces ya vacilamos un rato y... Ahora es cuando vamos a ver quién está más pirado de nosotros tres. Pero Tenemos un poquito ahí. antes de pasar esa parte, nosotros tenemos una parte que es que nos gusta que nominen ¿Quién a dijo alguien. miedo? ¿Quién dijo miedo en hospitales, papi? No pasa nada. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Antes de pasar la parte de esta, que no, que ahora me gusta, amiga, compañero. Nos gustaría que nombraras a alguien de tu entorno, de la música o de tu entorno general, que pasando por aquí con nosotros pudiese pasar solo guay. Cualquiera, tío. Cualquier artista canario, cualquier humorista. Hay gente fantástica en Canarias que se lo pasaría muy bien con ustedes, tío. No sé, no podría decirte un nombre, pero vamos, todos los humoristas que todos sabemos, aparte de Aarón, que lo tuvieron el otro día, todos los cantantes, toda la gente conocida y no conocida. Yo creo que al final todos estos canales de YouTube y toda esta historia está cojonudo, tío, para vacilar, para charlar, para conocer. Yo a ustedes, por ejemplo, no les conocía y ya tenemos contacto. Cualquiera se lo puede pasar de puta madre con ustedes. Se puede decir Gracias esa por esas palabra. palabras. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora viene la parte más graciosita, lo que antes de empezar, te lo queremos decir. Nosotros queremos meterle a esto sazón. Entonces, la idea nuestra es que el invitado que venga solo tenga un pasapalabra a 10, 12 preguntas que tenemos. No voy a tener ¿Acepta? ninguno. Perfecto. Ah, yo. Vale, pues yo no, me callo, No. empieza mi compañero. Espera, pero no voy a usar el pasapalabra, pero yo también sé que hay muchos menores de edad que me siguen, entonces yo dentro del rollo vuestro o de ustedes voy a intentar ser un poco Messi, ¿sabes? Un poco... Sí, La de frungir. La de regatear, frungir. pero regatear. Nada, yo para empezar un poquito suave, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te propusimos pasar por aquí? Lo primero que pensé, que me iba a partir el culo de la risa con ustedes, tío. Primero siempre miras porque a lo mejor dices, si quién no sabes quiénes son, igual no sabes, no es un rollo sano, es decir, aunque sea un rollo así más picantón o menos, pero que sea un rollo sano de cachondeo, a mí me sabía que me lo iba a pasar genial, acepté al toque. Gracias, gracias, gracias. Yo no voy a ir tan Gracias. suave, a mí no me gustan las cosas suaves. Vale, ¿Alguna vale. vez, bueno, te la voy a hacer fina, alguna vez no te ha dado tiempo de llegar al baño? Si me he cagado encima,
Tenía de curro. En mi vida no me ha pasado de estar apurado y llegar al límite, la deadline, como se dice, la meta. Sí, pero de caerme encima, lo único que yo que lo he pasado mal, me acuerdo una vez que me puse con gastroenteritis el 26 de diciembre y aparte fui a ver a ver, fue el 26, no, el 20, sí, el 26, que hay un concierto de la Sinfónica de Tenerife, estaba yo con la familia y tal, y fui a ver un concierto de la Sinfónica y yo me puse con gastroenteritis. Pues el 31 yo pinchaba en Arguineguín, en fin de año. Y tú imagínate, este día, tío, yo no, lo pasé, no comí nada, estuve, pero horrible. Estuve del 26, 27, 28 hasta el 31, que vamos, que aquello parecía Ben-Hur, ¿sabes? Una cosa. Ya todo fue. No llegué a cagarme porque la organización, el ayuntamiento de Mogán, ¿no? Sí, que es el ayuntamiento de Arguineguín, ¿no? Si Sí, no okay. me equivoco, sí. Sí. El del baño, encima en las campanadas de la televisión canaria, eran desde allí, ¿sabes? Yo pinchaba después. Imagínate, ¿sabes? La que iba a liar. Pues había un camerino que, ustedes imagínense la paranoia de esta. El camerino con todo, con Eloísa, con todos los de la televisión canaria, con tal, y había un baño que durante mi actuación no se podía utilizar porque yo les dije, en cualquier momento, si te hago una señal, pongo una canción larga y vengo corriendo al baño, ¿no? Pues al final escapé, pero cuando estaba llegando el final de la actuación me dieron ganas de orinar, ¿no? Entonces hice la señal, como que ellos pensaban que me estaba cagando, y tú imagínate, no te puedes ni imaginar el despliegue, quitando, apartando a todo el mundo de fin de año, todos con los cotillones, todos con el rollo de todo el mundo colocado, las 3 de la mañana, y yo corriendo y le digo al de la productora: no, 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 es para mear, es para mear, es para mear. Y el tipo se fue: tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Así lo más jodido pasado, pero de resto, la verdad que no me he podido aguantar, me he podido aguantar. Y nada, es como te limpias el culo con papel, toallita, Toallito bidé, siempre, forever, toallito bidé. pulito Después fresco. el papel que va, compadre, las croquetas de Ikea a mí no me gustan, ¿sabes? Y ahora vamos a hablar un poquito más picante. ¿Con cuánto es el máximo de personas con el que has estado en una cama y no es dormir, No, soy muy básico, soy muy básico. Eso a mí no me mola eso de. Para mí, tres son multitud, tío. A mí Buah, me gusta pues para mí son poquito. pocos. Un uno porque no tienes la mente sucia, tío, pero yo no. Yo. Siempre y cuando la única persona que llega para poder dar y no recibir, soy yo, si no, nada más que una. Y nada, por seguir así un poquito la línea, ¿follar o comer? Lo primero siempre. ¿Alguna vez has hecho la del CC? La del CC, no, creo que lo vi en una de las, cuando le el test este, creo que lo vi, pero no sé exactamente. ¿Me podrías describir, si no te importa, cómo es eso? ¿Te lo describo con palabras o con gestos? No, con palabras, con palabras. Cuando haces la de con la lengüita yo culo, culo yo, CC, culo, yo. No, 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 no. claro, que tú eres gran argentino. Aquí, ¿qué es la pregunta? Que es que si lo he hecho, porque Sí, lo has hecho. forever, tío, eso es para todos, tiene que ser para todos lados, pero aquí sí, yo lo digo mono, culo, culo, mono, tío. Perdona, compañero, perdona. Nada, en los últimos 15 días que han tenido más masturbación, un sexo. Fiti fiti. Fundamental, una Fiti cosa como la otra. Para fiti. mínimo. El que entrena bien, hay que entrenar cómo se juega, tío. Yo no sé si tienes pareja o no, pero por ejemplo, ahora yo no sé si tal. Pero ¿cómo le dirías tú a una amiga, amiga, que quiere frungir? Quiero acostarme con alguien, es imposible por mi
puede hacer una situación simulada de pero vamos, en mi personal eso es imposible que suceda. Así Tiene que que surgir. pero no, porque yo estoy en mi jugada, compadre. Yo mira, para decir eso, pues esas cosas surgen, tío, ¿no? Se supone. Me gustó tu respuesta, me gustó, sincero. Claro, papi. La última ya, sí, por ir terminando, un poquito fuerte, pero Dale, bueno, dale, dale. sí, cachondeo, puro y duro. Si te dieran 1 millón de euros, te daría meter un lápiz por el culo. Por 1 millón de pavos. Sí. Por 1 millón de pavos. Ni el bigote una gamba, papi. Qué bárbaro. Sí, claro, hombre. Se la hacemos a todos, ¿eh? Se la hacemos a todos. Son preguntas que vamos haciendo a todos. Ah, no, no, tío, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo vivo bien con lo que tengo, papi. No quiero más. Y menos ese precio. Ya, yo le invito a una gamba, papi. Eso está para que lo masterices y te hagas un tema, hermano. Te lo juro por Dios, tío. Qué grande, tío. Pues por mi parte, nada. Me queda darte las gracias, súper agradecido otra vez. Gracias por este ratito, la verdad que no hay palabras. Y por mi parte también agradecerte todo y que ha sido un placer. Ya. Yeah.